Olguita, buenos días. Ay, qué bueno que llega, señor Calleja. El licenciado Germán tiene más de media hora esperando en la sala de juntas. Y yo traté de comunicarme con usted. Prepárenme el Alcacelse, por favor, sí. Me imaginé que nuevamente vendría usted enfermo. Así es que me tomé el atrevimiento de tenérselo listo para cuando usted llegara. Siempre tan eficiente, ¿eh? Claro. Oiga, ¿ya llegaron todos? Ya, licenciado, ya llegaron todos. Es que el tráfico me da un dolor de cabeza terrible. Sí, claro. Oiga, está usted muy guapa hoy, ¿eh? Gracias. Lisa. Señor Calleja, sí, se le olvidaron los calcetines. Lo que pasa, Olguita, es que es la nueva moda. Claro, sí, tienes razón. Hola. Buenas tardes. Mil disculpas. Mi madre se puso mala y tuve que llevarla personalmente al médico. Lo siento. Bueno, en ese caso es comprensible su retardo. Espero que no haya sido nada grave lo de su mamá. No. Un recargo estomacal, nada más. Bueno, pues no perdamos un minuto más por mi culpa. Me parece excelente tu idea. Bueno, pues verán, los he citado a esta junta para comunicarles que finalmente se ha firmado el contrato con Filmoproducciones Internacionales. Excelente idea y además es un gran reto. Así es. Muchos distribuidores se pelearon esta posibilidad y el que se nos haya elegido presupone que somos los líderes del mercado. Es decir, que tendremos que reunir todos nuestros esfuerzos para que la distribución sea todo un éxito. Así es. Por eso quiero que todos trabajemos conjuntamente. Pero necesito un coordinador. Es decir, alguien que organice el trabajo de todos ustedes. Después de mucho analizarlo, he decidido que el señor Claudio Calleja será el coordinador de esta nueva campaña de distribución, por ser el quien más películas ha colocado en el mercado durante los últimos meses. Gracias. En cuanto tenga su presupuesto y su proyecto, nos volveremos a reunir para organizar un equipo y un plan de distribución. Bueno, eso es todo, señores. Yo les avisaré la fecha de nuestra próxima junta. Muchas gracias. De veras no lo voy a defraudar, no lo voy a... Gracias, Claudio. Felicidades, mano. Fue una decisión justa. Qué bárbaro. Callazo. Felicidades. Gracias. Parece que ahora serás nuestro jefe. Eso parece. Me agrada ver que eres bien recibido, Claudio. Espero que no nos decepciones. No, de ninguna manera. El sábado nos volveremos a ver para comer todos juntos. Gracias. Gracias. Suerte, ¿no? Porque más me ayudaste mucho en el trabajo. Nadie se lo esperaba, ¿eh? No, ni yo. Pues ahora sí, nada más te falta ser vicepresidente de la empresa, mano. Y nosotros tus súbditos. Ay, no. Sí, no, para mí, no, hombre, bueno. Felicidades, Claudio. Gracias, ¿eh? Bueno, yo creo que esto hay que celebrarlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a una discoteca? Yo tengo unas amiguitas que conocí el otro día que están... Me parece perfecto, debe ser así, Oscar agarrachaba. No, yo lo siento, hermano, yo soy un hombre con muchos compromisos. Mira, a los compromisos se les dice con permiso y a divertirse. Hay que divertirse sanamente, vida solo hay una. Claro. Pues sí, tienes razón. Bueno, va. Además está bien. ¿Qué creen que le pasó a Marcela Ordóñez? ¿Qué le pasó? Con lo que ganó en una sola noche, se fue a Europa. No me digas. Ah, sí, como que... Fue aquella que se hizo la cirugía y que... Claro. Por cierto, quedó re mal. Ay, sí. Pues, ¿cómo iba a quedar bien con la cirugía si se la hizo de pies a cabeza? ¡Qué bárbara! Pero mira, conocí un escritor que lo invitó a vivir con ella. No me digas. Supe también que más joven, ¿eh? Como 20 años más joven se usa cada tipo. Pero espérate, es que no vieron al escritor. Es moreno, guapototote, como Latin Lover. Eso, ¡ay, es el morenazo, como a ti te gusta, ¿no? ¿Qué se me nota? No. Mira el padre que le busqué a mi Claudio, parece entenado, ni se parece a mí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi amor. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, ¿no me llamo Nina? No. Ah, pero a propósito, tengo que hablar contigo. ¿Me disculpan un momentito, claro, chicas? Claro, que si no te tardes. Cuidado con las apuestas, que ya las conté. Oye, sí, no te vais a quedar pobre. Pues, ¿quién quita? Con permiso. Estaba platicando con las muchachas de Marcelo Ordóñez, ¿te acuerdas? Cuando se fue a Francia. Mamá, no. ¿Y te acuerdas lo del escritor? Dime lo que me tengas que decir, porque tengo muchas cosas que hacer, por favor. Espérame, porque son muy chismosas estas. Sí. Oye, mijito, papito de mi vida, quiero pedirte un favor. Dime, mamá. Óyeme, la tal Carmen ha estado, habla y habla. Y para mí es muy molesto estar contestando. Bueno, ¿y qué quería? ¿Cómo que quería? Molestarte. Seguramente quiere endilgarte otro hijo. No, mamá.
Yo no le he llamado, no tiene por qué llamarme. Ay, hijito, ¿sabes qué? Tienes que exigirle que se retire. Si no, yo voy a buscarle represalias. Ya me conoces. Como yo le mandé a mi gente, ha sido mamá, débil. Mamá, no tiene por qué llamarme. ¿Qué pasó con el Ferrari? ¿Ya lo trajeron o no? No lo han traído. ¿Pues qué, no te llevaste el otro? Sí, pero... Ay, no, Nina. ¡Ay, ya llegó Nina! Ven, ven a saludar. No, mamá, no, 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 no. Ay, mi amor, ven. Es mamá, tan no linda, te metas, ¿verdad? Por favor. Ay, papito, hacen una pareja sensacional. Ven, gracias, ven, ven, ven. Sígueme. ¡Nina! ¡Sonia! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bien. Ya llegó Nina, muchachas. ¡Ay, ay, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué bárbara! ¿Cómo estás, no? Bien extrañándote. Mira, ay, mi amor. Estaba esperando desde hace rato. Hola. Perdón por llegar tarde, mi vida. No te preocupes. ¿Van a salir? Sí, vamos a la exhibición de mi modista. Ay, qué lástima. Quería invitarte a jugar con mis amigas. Ay, pues otro día, Sonia, hoy no puedo. Bueno, ni modo. Yo me voy porque estoy apostando. Ya sabes que es uno de mis pequeños hobbies. Sí, mamá. Y acá entre nos, ay, mis amigas, no sabes, parecen de Monterrey. Nos vemos, hijo. Que se diviertan. Nina, disculpa, no voy a poder acompañar. Es que me asignaron como jefe de una nueva campaña de publicidad y voy a cenar con los nuevos clientes. Ay, pero ya van varias veces que me haces lo mismo, ¿por qué? Ay, lo siento, así son los negocios. Ay, ¿sabes qué? Te llamo por teléfono mañana y hacemos una cita para cenar, una cita romántica. ¿Sí? Pero voy a ir sola yo. No te preocupes. ¿Carmen? Soy yo. Claudio, qué bueno que te comunicas. Pensé que te estabas negando. No, estuve a punto de negarme. Pero tú juraste no molestarme desde el día que tomaste la decisión de tener un hijo tú sola. ¿Por qué me llamas entonces, sí? No, es que... no te molestaría, pero es que hace 2 semanas me quedé sin trabajo y... y pues no tengo dinero para mantener al niño. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿Pero cómo me dices eso, Claudio, si también es tu hijo? No, no, te equivocas, Carmen, te equivocas. Un hijo es una decisión de 2 personas. Y tú decidiste tenerlo tú sola. Así es que tienes que responsabilizarte de tus actos sin molestarme a mí en nada, ¿ok? Pero qué tonta fui al pensar que podía contar contigo. Si eres un canalla. No pasa nada. ¿Qué pasa? Todos saludos. Salud. Oye, ¿a ti qué te pasa? Salud. Nosotros con tantas bellezas hay que compartir. Claro. Mira, repartir. Bueno, nosotros vamos al baño, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les dijiste, Edgar? Nada, yo nada. ¿Cómo que les hiciste? Pasó, mi gallazo, te veo lento. No, 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 no. Lo que pasa es que también llaman puras chiquitas de kinder, hombre. Voy a ser tus hijas. Lo que pasa es que ustedes están muy amolados porque es a Edgar, a Claudia. Oye, nos gusta tiernita. Sí, sí, pero pon experiencia. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Por qué eres tan especial? ¿Qué más quieres? Oye, un par de mangazos de esos no nos caería nada mal, ¿eh? Pues al ataque, mis valientes. No, ¿a dónde vas? Espérate. No, no, espérate, no, que solo... Vas a ver, vas a ver. Oye, ¿qué le pasa al idiota este? ¿Por qué siempre sale con las mismas payasadas? Pero ¿qué les vamos a decir? Viene muy bien acompañarles. No, tú no te preocupes. ¿Cuándo te he fallado? Mira. Pues más te vale no fallar. Porque si falla, sus guaruras nos van a romper los dientes. Hombre, no rompe nada. Espérate tantito. Adiós, Marcos, ¿a dónde van?
Julián, ya está la comida. Julián, siéntate, mijito. ¿Otra vez frijoles? Sí, pero están muy buenos, le puse pasote. Es que mis amigos siempre llevan torta de jamón y yo nada más mi torta de frijoles. Bueno, pero ya me va a pagar la del 13, el dinero de los cosméticos que me debe, y entonces yo te voy a hacer tu torta de jamón y tu refresco. Pero cómetelos, están buenos. Es que ya estoy harto de tanto frijol. Cómetelos. Oye, este fiestón va a estar de maravilla. ¿Tú crees? Te lo juro, es un fiestón. Oye. Inolvidable, se van a pasar. Pásenle, pásenle, hombre, era una bromita, ¿eh? Oigan, qué mentirosos. Una broma. ¿Por qué? ¿No que una fiesta? Pues, ah, buena. Qué foda. Ay, chistosito, ¿eh? ¿A poco le creyeron? Es que si les decimos la verdad no van a venir, ¿para qué se hacen? Ay, ¿o era una fiesta para sordos? Sí. Qué gracioso. Ven, ¿qué tienes? Atiende a tu nena que se te está aburriendo. Oye, ¿por qué no te traes un aperitivo o algo para tomar, eh? Sí, sí, sí. ¿Van a seguir tomando? Claro que sí. Bueno, tantito nomás. Vamos a decir por salud. El gusto, por el gusto de conocerse. Ay, ¿cuál gusto? A mí no quieres decir salud, ¿eh? Atiende, ay, cuéntale un chiste. No te preocupes, déjame contar un chiste. Ven, ¿no te quieres sentar? No. No te pasa nada, vamos a ir. Acabamos de llegar, relaja. Sí. Ay, pues sí. ¡Tadá! Copas, muy bien, mi gallazo. Eso es todo, ¿eh? Ten. ¿La ves? Una copita para decir salud, mamá. Una copita para mí, te doy la moto. Dio lo mismo. No, salud, salud, ¿crees eso? Ya no coman dinero durante los pobres, ¿eh? Dile a tu pareja, ¿eh? Cuéntale un cuento, un chiste. No te preocupes, ¿eh? Yo me encargo de esto. ¿A dónde vas, Betty? A Pana. Ahorita viene. Oye, ¿qué le pasa a todo el mundo? No, no quiero. No sé, yo creo que extraña su casa. ¿Y tú no la extrañas? No, para nada. Qué bueno. Oye, qué bien decorado está esto, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Allá arriba hay una decoración preciosa. ¿La quieres ver? Si quieres. Salud. Pensé que era algo más interesante. ¿Quieres ver realmente algo interesante? ¿Cómo qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que te decore yo? Levántate, flojo. Claudio. Vengo a que me cumplas una promesa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabes qué quiero decir? Que me prometas que vas a ir a la parrillada que ofrece mi familia en el club. Ay, mi amor, tengo tantas ganas de que vayas. Mamacita, pero eso me despertaste el sábado a esta hora. Son las 12:30 y solamente la gente como tú está dormida a esta hora. ¿Tú crees que te creí lo de tu cena de negocios anoche? Pues si no me lo crees es tu problema, ¿eh? Claudio. Si quieres, pregúntale a Marcos. Si tienes dudas. Él estuvo presente con el señor Germán, el nuevo jefe de la nueva campaña de distribución. Ya después nos fuimos a cenar. Bueno, Claudio, ¿tú crees que soy tonta o qué? ¿Quieres una respuesta sincera? Sí, sí la quiero. ¿Sabes qué? No juegues con mi paciencia. Al último que le creería sería Marcos, el patán de amigo que tienes. Ay, ¿qué te ha hecho él? Es un buen amigo. ¿Bueno para quién? Nunca te faltó el respeto. Pues déjame decirte que el otro día en la discoteca trató de besarme cuando fuiste al baño. ¡Ah!
Mira qué raro, ¿eh? Él me contó todo lo contrario, que tú intentaste besarlo. Es un mentiroso. ¿Cómo le puedes creer a un tipo como ese? Es mi mejor amigo, ¿eh? Mi amor, es que te siento tan, tan lejano. Siento que ya no hay pasión entre nosotros. Esquivo, ¿qué te pasa? Hola, mis amores. Buenos días. Buenos días, mamá. ¿Cómo están? Sonia, ¿cómo estás? Ay, con un dolor de cabeza terrible, mi amor. Oye, mamá. Sí, sí, hijo. ¿Tan temprano? ¿Es temprano? Para tomar, mamá. Ah, ay, ¿qué crees? Me dio un bajonazo de presión. Me recomendaron que me tomara un poquitito de brandy. Sí, un poquito, no toda la copa, mamá. Ay, mijito, es que mi dolor de cabeza es muy grande, mi amor. Perdóname. Anoche cuando llegué fui a tu cuarto y no estabas. ¿A dónde fuiste? Anoche. ¡Ay, anoche! ¡Ay, sí, qué bárbara! Perdona, me olvido. Después de que jugué con mis amigas cartas, ¿quién crees que vino? ¿Quién, mamá? Alexis. ¿Y qué querías ahora? Este muchacho es como todos los noctámbulos. Se desvelan y necios, necios. Quería que lo llevara a ver cómo se veían sus cuadros colgados en la galería. ¿Tú crees? Estaba tan nervioso, pobrecito. Y lo tuve que llevar. Por eso es que lo llevé, claro. Por cierto, Sonia, hoy es tu exhibición, ¿verdad? Claro. Vamos a ir, mi amor. Mi amor, no voy a poder tomar una comida. ¿Y yo qué? Mamacita, es muy importante lo que yo tengo que hacer. No puedo yo ir. Yo también soy muy importante me para ti. Me disculpan, ¿verdad? Sí, es mamá. Que tengo que ir a arreglar unas cosas del ambiguo. Con permiso. Oh, mamá, contestas el teléfono, por favor, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa, Claudio? Tienes toda la razón en lo que has dicho, preciosa. Pero estaba muy presionado por el trabajo y me importaba mucho que me dieran esta campaña. Pero yo te prometo que después de la comida de tus papás, nos vamos a ir a cenar. Después nos vamos al departamento y nos vamos a divertir mucho. Verdadero problema aquí en la escuela. Todos los días tenemos alguna queja de su hijo. Ustedes deberían de poner más atención en él. Francamente, yo creo que el niño está tratando de atraer la atención de sus padres y por eso se comporta de esa manera. Maestra, yo soy madre soltera y pues la verdad que yo sí he estado muy ocupada porque trabajo y sí reconozco que lo he descuidado, pero pues últimamente perdí mi empleo y pues... Entiendo su problema, señora. Pero es necesario que el niño se enmiende. De lo contrario, habrá que suspenderlo, ¿eh? Ay, no, maestra. Mire, yo le prometo que voy a hablar con el niño y pues voy a tratar de atenderlo, de poner todo lo que esté de mi parte. Probablemente ese sea un buen principio, señora. Mire, si su hijo se comporta así, es porque con seguridad quiere decirle algo. Y su conducta es una expresión de sus exigencias. Oye, fue un gran detalle del señor Germán organizar esta comida para festejar el contrato, ¿no crees? Bueno, a él mismo le conviene que tengamos éxito, mano. Oye, lo que sí fue un gran éxito fue el ligue que tuviste con su esposa, ¿eh? Oye, ¿cómo te atreves, Claudio? ¿Qué tal si te cacha ligando con ella? ¿A mí? No, hombre, ¿cómo crees? Además, ella era la que estaba lanzando, yo nomás correspondía. Oye, ¿sí te atreverías a acostarte con ella? Mi querido Marcos, yo soy todo un caballero, ¿eh? Y a las damas lo que pidas. Calma, gallo, calma. No me puedes negar que Nina te tiene bien atrapado. No. Nina es mucha mujer para un rato y muy poca para toda la vida, ¿no? Tienes razón. Vida solo hay una y mujeres hay muchas. Claro. Sería un verdadero error declararse en abstinencia. Sí. Además, eso de andar de manita sudada por un rato está bien, pero luego te aburres, man. Luego ya no saben cómo hacerle para atraparte. Te sale con domingo 7 y... No, hombre, yo paso. No, yo también. Párate, Claudio. ¿Qué pasó? ¿Qué menso eres, gallazo? ¿No viste lo que acabo de dejar atrás? ¿Dónde? Tú dijiste, vida solo hay una y mujeres hay muchas. Hola, lindas. ¿Y qué, no tiene mucho calor allá afuera? Pues un poco, pero por eso invitarnos algo para refrescarnos, ¿o no? Si estaban esperando a sus príncipes azules, ya llegamos. ¡Súbanse! ¡Es una de suerte! ¡Vénganse! ¡Súbanse! Ah, pero eso sí, a
nosotros nos gustan los lugares finos y un buen trato. Tú sabes, si no, no salimos con nadie. Desde que nos guste cara, mi reina. Somos lo mejor que les ha pasado en sí. Súbanse. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bien, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Les presento aquí al joven Alexis Bénica. ¿Me permite, pero estoy un poco ocupada? Bien. Vamos a avisar, ¿eh? Señoras, señores, ¿fueran tan amables de acercarse un poco hacia acá? Por favor. Gracias. Bien. Pues tengo el honor de presentar a ustedes a un nuevo talento de la plástica mexicana. Con ustedes, el señor Alexis Bénica. Sus cuadros se han exhibido en Sudamérica y parte de Europa con mucho éxito. Y hoy me toca compartir con ustedes la oportunidad de adquirir alguna de sus obras, que hoy exhibo con mucho gusto en mi galería. Bien, lo dejo con ustedes para que puedan compartir de su talento y de su arte. Gracias. ¿Artista? Sí, y un admirador suyo. ¿De veras? Así es. Ay, qué alegría, porque yo me llevo muy bien con los jóvenes. Muy bien. Me fascina compartir con ustedes. Qué bueno. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? De todo. ¿De veras? Así es. Oye, eso suena muy interesante. De veras eres muy bueno para todo. Me gustaría que usted lo viera con sus propios ojos. Bueno. Yo tengo acá en un reservado un cuadro que guardo en privado, muy interesante, ¿te gustaría verlo? Vamos. Bueno. Oye, a mí no me gustan los juegos de niños. Si tienes algo que decirme, pues dímelo ahora, ¿no? Sí, mucho. ¿Sí? Ya sé lo de tus papás, me tratan muy bien. Hace mucho que no los veo. Sí, mamá, pero tú eres muy grosero con ellos. Eres el yerno consentido, te quieren tanto, te aprecian y nunca los frecuentas. Sí, sí, Nina, pero ya te lo he dicho muchas veces. Tengo mucho trabajo y no puedo perder el tiempo en visitas. Ay, mamá, pero con la posición que tienes, verdaderamente podrías vivir muy bien. No preocuparte de nada. No se trata de eso. ¿Cómo crees que se va a tratar de eso? Tengo que hacer algo de provecho en la vida. Pues sí, mi amor, pero debes hacer un esfuerzo por visitarlos más seguido. El otro día me preguntaron por ti, pensaron que habíamos terminado. Les tuve que decir lo ocupado que has estado trabajando. Ellos quisieran saber si tenemos planes para casarnos. ¿No dices nada? ¿Eh? Que si no piensas nada de eso. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que este no es el lugar indicado para hablar de eso, Nina. Bueno, en la noche tenemos una cita en el departamento. Estoy tan emocionada con la cita, tú y yo, la noche. ¿Qué ropa quieres que me ponga? Yo tengo que ir al baño, Nina. Ahorita regreso, ¿sí? Mi amor, te acompaño. No, Nina, ¿cómo estás? Bien, Marquitos. ¿Eh? Oye, hace mucho que no platicamos. ¿Sigues en la agencia de modelos? Sí. ¿Te va bien ahí? Thank you.
¿Te puedo servir en algo? Pues... sí. Oye, no te vayan a pegar. ¿A mí? No. Ven. ¿Qué haces? Vamos a pasarnos un buen rato. ¿Y si alguien viene? Para eso se hicieron las puertas con seguro. Ah. Ven. ¡Vamos, campeón! ¡Venga, venga, venga, Oscarito, venga! ¡Ahí va, ahí va! ¡Desabróchale los shorts! Tranquilo, tranquilo, respira. Respira, relájate. Respira. Voy por una ambulancia mejor. Cálmate, amigo, ya viene. Ya con la llamada al médico, ¿eh? Hágase un lado que lleve de aire. Ya ni la muelas, man. ¿Cómo te atreves a traerlo aquí? ¿No pudiste conseguir otro peor? ¿Qué te pasa? Esto es una emergencia. Y fue el primer hospital que se me ocurrió traerlo. Ni que lo fueras a pagar tú, lo paga la empresa. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa, man? Es un amigo. Ah, pues sí, es un amigo. Los familiares del señor Oscar Medina. Ahí están. Señor Oscar Medina. Oye, ¿quién le habrá pasado el huevo? No sé, a lo mejor es una panzonitis aguda. Se me hace que es un embarazo pasmado. Bueno, nosotros no somos sus familiares, pero venimos acompañándolo, señorita. ¿Qué tiene, señorita? ¿Es algo grave? Es una peritonitis y tendremos que operar. Pero para eso necesitamos la autorización de algún familiar. Yo he estado tratando de localizar a su esposa, pero parece que no está. Oiga, ¿y no habrá ningún problema si yo autorizo la operación? En este caso no nos quedaría otra alternativa, pero... Voy a seguir insistiendo a ver si localizo a su hermano. Córreme. De cualquier manera, necesitaremos dos personas que sean donadores de sangre. Bueno, si no hay otro remedio, yo. No, pues, yo también estoy dispuesto. En ese caso, tendremos que pasar a la sala de donadores para que les hagan unos estudios. Sí. Si aceptan sangre azul, ya la hizo. Más bien te van a rechazar por tener la sangre tan pesada. Ay, sí. Te juro que no supe cómo contestarle a la doctora cuando me preguntó si había tenido hepatitis. ¿Hepatitis? No me acuerdo que de chavo tuve una enfermedad, pero no me acuerdo. ¿Y por qué no se lo dijiste a la doctora? Oye, Claudio, con la salud no se juega, ¿eh? Ay, ¿qué le puede pasar? No puede pasar nada. ¿Cómo que qué le puede pasar? No seas idiota. Tú sabes que es quisquilloso, hombre. El señor Claudio Calleja. Para servirle, señorita. Por favor, ¿puede pasar a mi consultorio? Necesito hablar con usted. Ahí está, mi amor. Tome asiento, por favor, señor Calleja. Gracias, doctora. ¿Y bien, dígame? Lamento mucho decirle que fue usted rechazado como donador de sangre. No, más bien yo estaría aterrado si hubiera salido elegido. Siento mucho darle esta noticia. Pero salió usted positivo en la prueba de antígenos. Parece ser que está usted infectado con el virus del SIDA. Ay, doctor, no se le hace que, es una broma muy pesada, ¿no? No, no se trata de ninguna broma. Es algo muy serio. Y prefiero decírselo ahora para que se atienda oportunamente. Bueno, ¿y quién es usted para darme este diagnóstico, eh? ¿Sabe lo que le puede pasar por lo que me acaba de decir? ¿Eh? Comprendo cómo se siente, señor. No, usted no comprende nada. Pero es mi deber informarle el resultado de su prueba. De cualquier forma, yo le recomendaría que visitara con la SIDA y pidiera una segunda opinión. Yo no soy ningún sidoso, ¿me entiende? De cualquier forma, yo le entrego sus resultados. Ojalá decida examinarse. Una sola prueba no es suficiente para poder hablar con seguridad. Ese es su problema. Pero yo me llevo esto como prueba de su negligencia. Y consígase un abogado. Thank you.
Nina. Hola, ¿cómo estás? Habla Edgar Durán. ¿Cómo que no te acuerdas de mí? Nos conocimos con Claudio en una discoteca. No, me diste tu teléfono para que te hablara cuando hubieras terminado con él. La que está perdiendo su tiempo eres tú, ¿eh? ¿Qué se siente estar de novia con un futuro cadáver? No, no estoy jugando. Es más, ¿por qué no te vas a hacer unos exámenes tú también? Puede que también estés al borde de la muerte. No, no estoy jugando. ¿A qué me refiero? Que tu noviecito ha andado con tantas mujeres que tiene sida. ¿Qué te parece? Ay, ay, ay. Nina. ¡Maldito! ¡Infeliz! ¿Qué te pasa, Nina? ¡Deja eso! ¡Te vas a lastimar! ¡Te voy a matar, infeliz! ¿Por qué, Nina? ¡Maldito! ¿Por qué, Nina? ¿Qué pasó? ¡Maldito! ¡Maldito! Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No, Nina. ¡Sí! No. Lo hiciste a propósito. Tú me infectaste. No, ¡Te Nina. Has contagiado! ¡Lo sabías! ¡Porque me odias! ¡Me hiciste! No, Nina, no vayas a hacer algo que te vayas a... ¡Cállate! ¡Te odio, maldito! ¡Y yo te amaba! ¡Te amaba! ¡Y tú lo hiciste a propósito! Nina. ¡Te voy a matar! No, Nina. ¡Sí, te voy a matar! ¡Suelta eso, Nina! ¡Suelta eso! ¡Suéltame! Nina, yo no lo sabía, te lo juro. ¡No lo sabía, Nina! Nina, yo no lo sabía. Perdóname, Nina. ¡Cállate! ¡Te odio! ¡No quiero volverte a ver en mi vida! Nina. ¡Maldito! ¡Muerte solo, infeliz! ¡Te odio! No, mamá. Siéntate. A ver, espera. Agarra aquí fuerte, fuerte. Detén la hemorragia. Espera, una toalla, una toalla. ¿Dónde está? Aquí hay una toalla. A ver. Más fuerte. Aprieta más fuerte. Déjame limpiarte la mano. A ver. Ábrela. Eso es. Así. ¿Qué haces, mamá? ¡Dame la toalla! ¿Qué te pasa, por Dios? Te llenaste de sangre, mamá. ¡Te llenaste de sangre! ¡No me... ¡Yo me curo solo, mamá! Claudio, espérate tanto. Voy a llamar al médico, ¿sí? Tienes algún problema, ¿verdad? Es por dinero, dime. No, mamá, te juro que no. Entonces. Es que. Mamá. Me voy a morir, mamá. Ay, hijo, ¿cómo te vas a morir, por Dios? ¡Mamá! Tengo sida, mamá. Salí positivo en el examen, mamá. No. Tengo sida, mamá. No. Debe haber algún error. Mira, mañana, mi amor, nos vamos a Houston. No, mamá. Traerán los mejores médicos, vas a ver, ¿eh? Por Dios, ayúdame. No, hija. ¡No me quiero morir, mamá! ¡Por Dios, mamá! No es verdad, Claudio. Dime que no es verdad. A ver. ¡No, mamá, no hay ningún error! Me voy a morir, mamá. Salió positivo el examen. ¡Me voy a morir! ¡Mi hijo no! ¡Dios! ¡Mi hijo no!
Olguita, Olguita. ¿Quién cambió la chapa? Señor Calleja, el licenciado Germán está en su oficina. Desea hablar con usted, ¿sí? Gracias. Qué bueno que llegas, Claudio. Siéntate, por favor. Pues, fui a mi oficina y la chapa está cambiada sin mi autorización. Verás, Claudio, el señor Edgar Durán tuvo a bien informarme sobre tu lamentable enfermedad. Todos imaginamos cómo te sientes. Es por eso que he decidido darte un tiempo para que descanses. Señor, yo no necesito descanso, me siento muy bien. ¿Ha pensado qué va a pasar con la nueva campaña de distribución? La nueva campaña de distribución ya ha sido transferida al señor Durán. Por eso no tienes que preocuparte. Entonces debo de tomar esto como... como si fuera un despido, ¿no? Solo mientras tu salud mejora, Claudio. Gracias. Con que te mudas de oficina, ¿no? Ya ves, gallo, cosas del destino. Sí. Y no perdiste tiempo para decírselo a todos, ¿verdad? ¿Dónde te enteraste? ¿Dónde lo escuchaste, eh? Iba pasando por ahí y me enteré. Y era mi deber cívico decírselo a todo mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Mentira! ¿Tú qué nos has puesto? ¡Alma, entonces hablo tanto, Claudio! ¡Si no vas a arreglar nada! ¿Sabes lo que es este cobarde? Todos tienes mucha razón, pero va a ser mejor así. Aquí puedes contagiar a alguien. ¿Qué estás haciendo tú conmigo? Tranquilo. Todos lo sentimos mucho. Va a ser mejor así. Sí, va a ser mejor. Ya ves cómo es una cosa mía en contra tuya. ¡Suéltame! ¡Eres muy peligroso! ¡Contenés, suéltame! ¡Suéltame! ¡Quiero más! ¡Seguridad! ¡Suéltame! ¡Llévense a este hombre! ¡Suéltame! ¡No vean nomás! ¡Voy a matar a los dos! ¡Y a usted también! ¡Suéltame! Perdón por el incidente, señor. Mijito, vamos a hacer la tarea, te ayudo. No la quiero hacer, ¿que no ves que estoy jugando? Pues sí, pero primero es la tarea y luego el juego. A ver, vamos a guardar tus juguetitos y luego si quieres yo te ayudo a jugar. Pero primero está el deber. Vente. Julián, aquí te falta una letra. No, está bien. No, mi vida, ¿cómo va a estar bien? Aquí falta una letra. Pero es que está bien. Mi amor, aquí dice Anuel, ¿eh? Y falta la M para que diga Manuel. ¿Qué no sabes leer? No, no sé leer ni me interesa. Además, no quiero hacer la O. La odio, la odio. Oye, ¿qué te pasa, niño? Ven acá, Julián. ¡Julián! ¿Piensas levantarte hoy, mi amor? ¿Eh? Mira qué linda está la mañana, está muy soleado el día. Ándale, anímate, hijo. No tengo ganas de nada, mamá. ¿Cómo que no tengo ganas? Te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Tokio, aquel aparato de sonido que te fascinó? ¿Sí? Te lo traen esta semana, ¿qué te parece? Ándale, anímate. Además, ¿sabes qué? Es cumpleaños de tu sobrina. Acompáñame, vamos a verla. Ándale, date un bañito. Ándale, ¿cómo que no? Véngase, mi amor. Véngase. Les va a dar mucho gusto que vayamos. Ándale, ándale. Un bañito. Yo te ayudo a sacar tu ropa. Ve, hijo. Ve, vamos. Vamos, vamos los dos. Ándale. Yo me voy a arreglar también.
¿Pero cómo haces eso sin consultarme, Bárbara? ¿No te das cuenta de lo peligroso que puede ser? Mira, Claudio es mi hermano y no voy a despreciarlo por su enfermedad, ¿o sí? Bueno, ¿y nosotros? ¿Tu hija y yo qué? ¿No contamos o qué? A ustedes no les va a pasar nada porque él venga a la casa. ¿Ah, no? ¿Y si deja el SIDA pegado por algún lado? ¿O si pasa al baño, luego entra Leti? Mira, por mí ni te preocupes, pero por favor, piensa en la niña. Pero qué ignorante eres, Raúl. Ninguna de esas son formas de contagio. ¿Ah, no? ¿Y tú cómo lo sabes? A lo mejor los estudiosos del SIDA se han estado equivocando. ¿Por qué crees que hay tanto enfermo por todas partes? Qué necio eres, ¿eh? De verdad. Le hablé a mi mamá y estaba desesperada y Claudio estaba en una depresión, pero horrible. Pues él se lo buscó, ¿eh? ¿Y quién sabe si no hasta homosexual es? ¿Cómo puedes decir eso? Claudio es mi hermano. Yo no sé, ¿eh? Cállate, ¿eh? Ya llegaron. Yo creo que son ellos. Cállate, sí. Cuidado con que sigas diciendo de cosas, ¿eh? A ver, permiso, permiso. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Bien, bien. Ay, qué guapa. Cuñado, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, qué bonita. Oye, Leti, por favor, no molestes a tu tío. A él no le gustan las niñas encimosas, así que vete a jugar, ¿sí, por favor? Sí, papi. Ay, bueno, estas niñas son más traviesas cuando uno está de menos humor para aguantarlas. Pero pásenle, pásenle. Sí, por favor. Qué gusto nos da que vengan. Mira, yo mami, mira quién está aquí. ¡Ofelia! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Ay, Beto! Hola, siempre tan trabajador como siempre, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, qué crecido! Yo no te conocía. Hola. Mira qué linda. Hijo, estas fiestas de niños son pero de locura, ¿eh? Sí, me imagino. ¿Qué te ofrezco, cuñado? ¿Algo de tomar? ¿Una cubita? ¿Un jaibolito? ¿Qué no, te antoja? Mira, tengo mucha sed. Uh-huh. Un refresco, sí, por favor. ¿Refresco solo? Sí, sí. Bueno, ahorita te lo traigo, ¿eh? A mi hermano. Todos los días se derrumba y yo tengo que levantarlo. Pero la verdad es que yo estoy desfallecida, estoy hecha pedazos. Ya no puedo, no pues puedo. Pues es lógico, cualquiera estaría así. Pero tú tienes que ser muy fuerte, mamá. Tienes que ser muy fuerte. Niños, niños, ahuequen, por favor. Aquí está. Gracias. De manzana, cuñado. Gracias, que tenía mucho sed. Sí, está fuerte el calor, ¿eh? ¿Te sirvo más? ¿Otra cosa? ¿Qué se te ofrece? No, así está bien, gracias. Entonces, si quieres, me llevo tu vaso, digo, para que no te esté molestando, ¿no? No, por mí no hay problema, pero... No es ninguna molestia, pero para que estés a gusto, lo importante es que te sientas en tu casa. ¿Mm? ¿Cómo estás, mija? ¿Estás enojada conmigo? No estoy enojado contigo. ¿Por qué? Es que mi papá dice que tú no quieres que me acerque a ti y yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Lo que pasa es que tu papá cree que yo estoy cansado. Ah, entonces si no estás enojado conmigo, dame un refresco. Claro que sí. Ah, pero prométeme que después te vas a jugar, ¿sí? Sí. Vamos. Claudio, mira. No, por favor, déjame explicarte, Claudio, déjame explicarte. ¿Qué Claudio? Sucede? Claudio, ¿qué pasó? ¿A dónde vas, pasó? Hijo? Claudio, Claudio. Camilleros, se les solicita en la sala de emergencias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio. ¿Dónde estoy? En el hospital. Trataste de suicidarte. Yo también pasé por lo mismo cuando me enteré de que tenía SIDA. Me entró una depresión. Oye. Nadie te preguntó
A mí no me interesa tu vida. Yo solo trataba de ser amigable. No me interesa tu amistad, ¿ok? Así que lárgate. Entiendo cómo te sientes. ¡Que te largues! Entiendo tu dolor, hijo. Pero no debiste hacer eso. Fue una locura. Ay, mamá, mamá. No vengas a decir qué debí o no debí de hacer. Las cosas no son siempre como debieran. Óyeme. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Hay miles de hombres como yo? Entonces, ¿por qué a mí? Yo no soy homosexual, mamá, ni drogadicto. Lo sé, hijo, lo sé. Ni siquiera encuentro qué decirte. Pero creo que nadie merece esta enfermedad. No sabes cómo me alegra escuchar eso. Ah, mira, te mando tu hermana estos chocolates. Ella no pudo venir porque le tocaba dentista a la nena. ¿Cómo que Raúl no la dejó venir? No digas eso, mi amor. No puedo soportarlo. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Le traigo un desayuno delicioso. Me imagino que tiene hambre, ¿verdad? Bueno, si se le ofrece algo, estoy para servirle. Te invito a dar un paseo. Oye, ¿qué te pasa, imbécil? Déjame. Cálmate. La actitud negativa que estás tomando no te beneficia nada, fíjate. Oye, si tú crees que soy de los de tu bando, estás muy equivocado. ¿Cuál bando? No te hagas de los homosexuales. Ah, no, yo sé que no eres, pero tampoco me importa. Lo más importante es que no te bloquees y que afrontes con responsabilidad tu enfermedad. ¿Y a ti qué te importa, ¿eh? ¿A dónde me llevas? A pasear. Necesitas despejarte un poco, ¿no crees? Tienes complejo de psiquiatra, ¿no? Solamente quiero ayudarte un poco. ¿Y tú en qué me puedes ayudar a mí? A que te reconcilies con Dios, por ejemplo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Uy, sí, ya lo creo, ¿no? Quitarme la vida en un plazo no mayor a 5 años. Esa es una consecuencia natural de tus acciones. Sí, por eso tú también tienes SIDA, ¿no? Sí. Las leyes de Dios no pueden ser quebrantadas sin que sufras las consecuencias. A ver. Según tú, ese ser maravilloso del que tú me hablas, hizo al ser humano con un sexo, ¿no? Sí. Y con impulsos sexuales, ¿no? Y después, al satisfacer esos impulsos que él creó, te mueres infectado de SIDA. Bueno, sí, lo permite. Como permite que muera arrollado el niño que es necio y se pone a jugar en las vías del tren. Mira, el SIDA no es un castigo de Dios. Es la consecuencia de la rebeldía humana contra sus leyes. El sexo es una de las cosas más hermosas que Dios ha creado. Oh, ya lo creo. Y él mismo instituyó el matrimonio para que dentro de esta unión pudiera ser disfrutado. Híjole, pues qué aburrido es tu Dios, man. Dios es sabio. La ruta por él trazada te conduce a la felicidad y a la satisfacción interior. No seas ridículo, hermano. ¿Quién puede soportar la tentación? Fiel es Dios, que no te deja ser tentado más de lo que puedas resistir. Y juntamente con la tentación, te da la salida para que la puedas soportar. No seas absurdo, hermano. Además, ¿quién eres tú para decirme estas cosas? Seguramente tu Dios debe de ver muy bien la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad no es un pecado imperdonable. El cielo está lleno de pecadores perdonados. Mira, yo sé que dentro de poco voy a morir, pero tengo la seguridad de que cuando deje este cuerpo, voy a ir a un lugar lleno de luz, porque yo sé que Jesucristo... Es que... Yo no sé. De un momento a otro la vida me ha cambiado, güey. Y de pronto soy tratado como si fuera un ladrón o peor. ¿Por qué a mí? Si todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué hice yo?
Te voy a llevar a ver algo. Mira, los que verdaderamente no tienen la culpa son estos niños inocentes, que sin deberla ni temerla nacen infectados por errores de sus padres o causas ajenas a ellos. ¿Cómo estás? Ah, bien. Aquí me vine a tomar unas notas, sí. Fui a buscarte a tu cuarto. Sí, estaba aquí. Oye, ¿qué va a pasar con esos niños infectados? ¿Van a morir? Qué mala onda. Pero van a ir con Jesús. Él dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos será el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y de veras hay un reino en los cielos. Claro, y en ese reino Jesús es el rey. Suena como un cuento de hadas, ¿eh? Pues quizás sí, pero no lo es. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese reino? Ah, es padrísimo. Vives en el reventón del espíritu continuo. ¿A poco? Sí, tienes que nacer de nuevo para estar allí. Bueno, pues suena un poco difícil, ¿no? Me imagino que se necesita un gran esfuerzo para volver a nacer. Ah, no es fruto del esfuerzo humano, es obra de la gracia divina. Naces de nuevo cuando Jesús entra en tu corazón. ¿Y luego? Ah. Luego, pues, eres una persona nueva. Comienzas a vivir una vida diferente porque Jesucristo vive en tu corazón. Pues, a mí realmente sí. Sí, se me hace muy duro aceptar el hecho de la muerte. Es lo clásico en las personas que no saben a dónde van a ir después de la muerte. Tú sí sabes, ¿no? ¡Claro! Yo soy salvo. Yo creo que en la cruz Jesús pagó mis faltas y lo he recibido en mi corazón. Y a saber a dónde le va a tocar a uno, ¿no? ¿Cómo que a saber? ¿Para qué te la juegas? Vete a lo seguro. Entrégale tu vida a Cristo. ¿A poco es así de fácil? ¡Sí! La salvación es un regalo de Dios. El que no toma ese regalo es porque no quiere. Mira, cuando Jesús dijo, consumado es, no solo liquidó la cuenta que teníamos pendiente, sino que además ganó la batalla. Pues sí, él ganó la batalla, pero está muy alejado de la batalla personal. En este mundo con tantas curvas que hay, a saber con cuál te vas a estampar. Por eso necesitas a Jesús en tu corazón, no solo para ser salvo, sino para que te dé el poder para vencer la tentación. A ver, entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿a poco nos echó una canita al aire con María Magdalena y las otras? ¿No me digas que no? No, no. Aquí en la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y precisamente por eso, porque él padeció el dolor de la tentación, nos comprende mejor, ¿me entiendes? Sí, sí. Y además es poderoso para ayudarnos a todos los que somos tentados. Sí, sí, entiendo. Hoy en día se dice que el amor libre y la homosexualidad son aceptables. Pero tales cosas
que están en contra de las leyes de Dios. Bueno, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Eres libre mientras permaneces dentro de los límites que Dios ha prefijado. Cuando saltas el cerco, eres esclavo. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Sí, sí, entiendo. Buenos días. ¿Cómo estás, hijo? Ya mucho mejor, mamá. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Me permiten, ahorita regreso, ¿eh? Con permiso. Que no haya haber una mano negra ahí, ¿eh? Vente, mamá. ¿Cómo estás? ¿Qué te parecen mis amigos, eh? Muy simpáticos, ¿eh? Sí. ¿Todos los días están jugando? Sí, estamos jugando mucho. ¿Sí? ¿Sabes qué? Sí. Esta mañana se me ocurrió algo que me entusiasmó mucho. ¿De veras? Sí. ¿De qué se trata? Mira, quiero hablar con Carmen y ofrecerme mi apoyo y mi ayuda para educar a nuestro hijo. ¿Sabes lo que estás diciendo? Subes la voz, mamá. ¿Para qué seguir ocultando? Carmen fue una chica decente y yo la seduje y resultó embarazada, mamá. Bueno, pues, si eso te da tranquilidad, hazlo, hijo. Pero la verdad yo no creo que Carmen vaya a aceptar, ¿eh? Mamá, si le hablo con la verdad, yo creo que tiene que aceptarme, tiene que escuchar. Doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Me alegro de verte. Ya estás mejor. Sí, sí. Y me alegro porque te tengo una buena noticia. Te doy de alta. ¿Qué te vas? Te puedes ir cuando quieres. Entonces no me voy a quedar aquí. No. Creí que me tenía que... Para nada. Cuando se te desarrolle la enfermedad, naturalmente tendremos que internarte. Pero por el momento, con chequeos periódicos será más que suficiente para controlar tu salud. Qué bueno. ¿Eso quiere decir, doctor, que ya puede llevar su vida normal? No del todo. Tendrá que tener controles muy estrictos. Especialmente el intercambio de fluidos corporales. Sí. Debes evitarlo. Sí, entiendo, doctor, entiendo. Uh-huh. Bueno, pues... Y habrá muchas otras cosas que tendrás que ir aprendiendo, pero todo a su tiempo. Gracias, doctor. Hasta luego. Ay, qué bueno, hijo. Pues vámonos. Qué buena noticia, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué? Quiero despedirme de alguien muy especial. ¿Sí? No me tardo. Bueno, ¿te espero ahí en la sala? Sí, mamá. Doctor Hernández, se le solicita el quirófano. ¿Qué tal, Mauricio? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes? ¿Cómo te va? Bien, bien. Ya me dieron de alta. ¿Cómo lo ves? ¡Qué notición! ¿Así que nos abandonas? No, no, ¿cómo crees? Voy a venir a visitarte muy seguido y ver cómo te portas. Porque si me entero que dejas de echarle ganas, te la vas a ver conmigo, ¿eh? No te preocupes. Yo sé en quién he creído. ¿Y tú? No te olvides de lo que platicamos. No, no, ¿cómo crees? Muchas gracias por todo, ¿eh? Cuídate. Carmen. Carmen. Vaya, qué milagro. Pensé que ya no te acordabas de nosotros. Carmen, quiero hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Por favor, es muy importante, de veras. Mira, lo que tengas que decir, dilo rápido, porque después tengo que ir a vender mis cosméticos. Mira, yo sé que me he portado muy mal contigo, que he sido un canalla, pero estoy dispuesto a cambiar. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que quieres? Primero quiero que tengas confianza en mí. Después quiero ayudarte en todo lo que necesita nuestro hijo. Y quiero ser un padre para él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ahora es nuestro hijo? No sabes ni siquiera cómo se llama. Para tu información, se llama Julián. Y si después de 6 años me lo quieres quitar, estás muy equivocado. No, 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 no se trata de eso, Carmen. Ten confianza en mí. Estoy dispuesto a ayudarte. Quiero ser un padre para él. ¿Y por qué tendría que confiar en ti? Porque te lo estoy suplicando. Y además porque lo necesitas. Pórtate bien, ¿eh?
pensé que estuvieras aquí. Pensé que ibas a ir a la galería. No me sentí bien, la verdad, mi amor. Oye, ¿qué no ibas a ir a recoger al niño para llevarlo al cine? Sí, mamá, no sé qué hacer. Creo que Julián me rechaza. No quiero presionarlo, pero no sé cómo ganarme su confianza. No, no sé si estoy perdiendo el tiempo, mamá. No te rechaza. Lo que pasa es que... pues a él le ha faltado todo lo que él ha querido. Carmen no tenía el dinero para comprárselo. Carmen me pidió que me acercara a él poco a poco y... bueno, sabes, mamá, me gustaría que un día me acompañaras a verlo. Ay, mira, mijito, la verdad es que, bueno, quiero que me comprendas. ¿Qué, mamá? Yo todavía no asimilo bien esto de, no sé, de tener un nieto. Ay, mamá, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, voy a descansar un rato en mi cuarto, ¿eh? Sí, mi amor. Ah, oye, se me olvidaba decir que voy a salir un rato en la noche. Pero, Claudio, ¿cómo vas a salir, hijo? Mamá, no te preocupes. Yo sé lo que puedo y debo hacer. No te preocupes. Ya no bebas, ¿sí? No, es la última. Entonces, ¿qué, Lázaro? ¿Por qué no vamos a otro lugar y aprovechamos el tiempo? Todavía es muy temprano, ¿no crees? ¿Cómo ves, mi amor? Oye, pero mañana... Mina. ¿Qué te pasa? No me toques. ¿Por qué no? Oye. Tenemos que hablar. Yo te dije que no te quiero volver a ver en mi vida y suéltame. No, déjala en paz. No, tú no te metas, ¿eh? Por favor, ven. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo, Nina? Yo me estoy divirtiendo, cosa que tú no puedes hacer y eso me da mucha pena. Pero es que no te das cuenta que tú podrías estar infectada. ¿Yo? Sí, ¿por qué no te haces un examen? Yo, eso quisieras, yo estoy bien y no pienso ver a ningún médico. ¿Y si estás enferma, Nina? Si estuviera, ¿qué? No me importaría como tampoco te importo a ti. Es que no se trata de mí en este momento. Se trata de que puedes involucrar a alguien en la muerte. Por Dios, Nina, entiéndelo. Es mi vida. No te importa. Y ahora déjame en paz. Vete. ¡Lárgate! No, Nina, por Dios. Chío, ¿cómo estás? Oye, ¿y Mauricio? El señor Mauricio murió antier. Ah, por cierto, dejó algo para usted. Lo siento. Pues a partir de ese momento eres una nueva persona. Comienzas a vivir una vida diferente porque Jesucristo está viviendo en ti.
Hola. Esto es para ti. Gracias. Bueno, voy a seguir lavando. Sí. Julián, hijo. Mira. Te traje estos regalos. Ojalá te gusten. Estás viendo caricaturas. Cuando era niño me gustaban las de los superhéroes. Claro que cuando yo veía la tele era en blanco y negro. Percudí del niño. Sí. Ay, pero no te preocupes. Hace 6 años que no te ve y pues es lógico. Carmen, me tienes que ayudar. Sí, pero tienes que tomarlo con calma. El niño está en una edad muy difícil. Es que yo no quiero morir sin conquistar su cariño. Ay, por favor, no seas melodramático. Es que yo me voy a morir muy pronto, Carmen. Me estás vacilando, ¿verdad? No, no. Tengo sida. ¿En serio? ¿Por qué crees que no me he acercado a ti? ¿Por qué crees que no he tenido contacto sexual? Porque no te quiero contagiar, Carmen. Claudio. ¿Sabes? Al principio me rebelé contra Dios porque pensé que él me mandaba esta enfermedad para castigarme, pero no. Descubro que al final de cuentas tengo que gozar la vida porque somos parte de su creación. Claudio. ¿Sabes? Estoy leyendo la palabra de Dios y he aprendido muchas cosas. Pensé que era muy difícil cumplir los mandamientos que nos ponía, pero Él mismo nos da el poder y la fuerza para hacerlo. Claudio, quiero que sepas que cuentas conmigo. Gracias, Carmen. Gracias. ¿Sabes que cuando entró en mí, sentí un gran gozo? Y mucha paz. ¿Qué intentas convencerme? No, no. Esa es la labor del Espíritu Santo. Yo solo te muestro el camino a la vida. Nada más. ¿Mamá? ¿Dónde estás, mamá? Acá, hijo, aquí estoy. ¿Mamá? Mamá, otra vez estás tomando. Me prometiste que ya no lo ibas a hacer. Sí, nada más esta, mi amor. ¿Sabes? Hablé con Carmen. Le platiqué de mi enfermedad y me ofreció todo su apoyo, mamá. ¿No es maravilloso? Mamá, por Dios, no te pongas así. ¿No ves que te estás lastimando, mamá? ¿Sabes? Todos tenemos que morir algún día, mamá. Pero no así, no así, no así. No importa cómo, mamá. Escúchame, mira. La vida es como la neblina, que aparece de pronto y después se desvanece. Pero vamos a resucitar, mamá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, mamá. Y yo creo en Jesús. Qué bueno que creas, hijo. Tú también tienes que creer, mamá. Mira, ¿quieres estar conmigo allá arriba? Sí, quiero estar contigo, mi amor. Pues entonces tienes que creer. Porque yo voy a estar arriba, voy a estar con Jesús, mamá. Yo no entiendo mucho de esas cosas. La resurrección de Jesús es lo que comprueba que hay vida después de la muerte, mamá.
Jesús conquistó la muerte, mamá. Y es por eso que puedo ofrecer vida a todo aquel que cree en Él. Me alegra escucharte decir eso, hijo. Se trata de que creas. ¿Sabes? Que solo la sangre de Cristo pudo limpiar los pecados del hombre. Sí. Su sangre satisfizo la demanda de Dios por la culpa de la humanidad. ¿Te imaginas si Jesús no hubiera muerto en la cruz? El mundo estaría perdido, mamá. No había pensado en eso. Tú me enseñaste que el valor de las cosas radicaba en el costo de ellas, ¿no? Sí. ¿Te imaginas lo que valemos nosotros ya que fuimos pagados con la sangre de Jesús, mamá? ¿Esto hasta cuánto cuesta? 1.500 pesos. 500. ¿Qué más, señor? Nada más, gracias. Gracias, señor. ¿Qué más le da? Nada más, gracias. Julián. Vámonos, toma. ¿Eh? Un momentito, chamaco, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué traes aquí? Ah, mira nada más. Con que robándote las cosas, ¿verdad? Ah, ¡sin vergüenza! ¡Déjeme ir! Nada, nada. Vete, vamos a hablar con el dueño. Vete. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, oficial? ¿Qué pasa? Suéltelo. ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy su papá. ¿Qué pasó? Es este chamaquito que anda robándose las cosas, mire. No. Yo le puse las cosas. Queríamos irnos sin pagarlas. ¿Cómo? Pensamos que no se iba a dar cuenta, pero el niño no tiene la culpa de nada. ¿Usted? ¿De veras? Sí, yo. ¡Qué bárbaro! ¡Debería darle vergüenza! Sí, sí. Dando estos ejemplos a este chamaco. Bueno, estoy dispuesto a pagar mi culpa. El niño no es culpable, de veras. ¡Qué bárbaro! ¿No le da pena? Sí. Luego por eso se hacen delincuentes, señor. Sí, lo siento. Me va a acompañar, por favor. Vamos a hablar con el dueño. Sí, venga. Espera, mijo. No te preocupes. Vamos. Pensé que estabas dormido. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Claro que sí, hijo, claro que sí. Es que se me antojaron mucho. Ya lo creo, pero esa no fue la forma para obtenerlas. No es el medio. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Está bien. ¿Sabes? Yo te prometo que voy a estar más tiempo contigo y que vamos a conocer muchos lugares juntos. Papi, ¿cómo lo hiciste para ser bueno otra vez? Bueno, Jesucristo me ayudó. ¿Y por qué antes andabas con muchas mujeres y no querías a mi mamá, verdad? Sí, hijo. Yo estaba muy mal. ¿Y ahora sí la quieres? Claro que sí. Jesús cambió mi vida. ¿Y cómo la cambió? Bueno, Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. ¿Y Él te hizo nuevo? Claro que sí. Yo todavía te veo muy viejo. Bueno, por fuera sigo siendo el mismo, pero por dentro veo las cosas de otra forma. Papi. ¿Qué? Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Papi. ¿Qué pasó? Yo también quiero cambiar. Me quiero portar bien. Pero no puedo. Bueno.
Vamos a pedirle a Jesús que entre a tu corazón y que te haga un niño bueno. ¿Quieres? Sí. Bueno, entonces, cierra tus ojitos y ciérralos. Buenos días a todos. ¿Se podrían acercar un momento? Quisiera dirigirles unas palabras. Solo un instante, ¿sí? Nada más les voy a quitar un minuto de su tiempo. Acérquense, por favor, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, pues yo solamente quiero decirles que me llamo Claudio y que estoy enfermo de SIDA y sé que pronto voy a morir. Pero tengo paz en mi corazón porque creo en Jesús y porque sé que al creer en ello, tengo ganado el cielo. Porque Jesús es el Señor. Y Él prometió que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Y quiero que sepas que Dios te ama sin importar tu pasado. Y eso lo demostró sacrificando a su Hijo por ti. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón por el tiempo que viviste alejado de Él. Porque Dios dijo, yo soy la puerta. Y todo aquel que por mí entrare será salvo. Y podrá entrar y salir de la paz. Papá, me siento muy orgulloso por haber tenido un padre como tú. Fuiste un ejemplo que nunca olvidaré. Al verte luchar diariamente, a pesar de tu enfermedad, doy gracias a Dios porque a través de ti le conocí a Él y a su palabra. Te prometo no alejarme. Sé que el día que me muera nos vamos a encontrar porque yo también tengo a Jesús en mi corazón. No te preocupes por mi agua. Creo que el día de mañana ella también le va a entregar su vida al Señor. Bueno, hasta pronto. Te quiere y te admira. Tu hijo, Julián.